capacidad de ponerte en un sitio de otro, de considerar el sufrimiento de otro como un propio y sentirlo. Y hay que tener ben poca capacidad o sensibilidad para reírse en ese momento, porque estábamos, yo me estaba poniendo en un sitio de una misionera de Longongo o de un mariñero que lleva 3 meses embarcado y que me corte la misión, la única radio que me conecta a mi tierra, que, hombre, es un poco de vergüenza que ustedes se pusieran a reírse. Porque parece que aquí las cosas importantes son cuando hablamos de los miles de millones que se gastan en rescatar las autoestradas. Eso son cosas importantes. Pero la vida de las personas para ustedes no es importante, son los números. Son los números. Pero claro, esto es demagogia. Decir que con ese pago los rescates de las autoestradas de Madrid, feitas por el gobierno, que, cuyo 75% de miembros está imputado el señor Aznar, podría seguirse que las emisiones de esta radio 3.500 años, eso es demagogia. Eso es mucha demagogia, claro. Porque la vida de las personas, hablar de la vida de las personas en sufrimiento, es populismo. Populismo. Y la racionalidad es recortarle siempre los demás abajo. Y yo le doy la importancia que tiene a esta cuestión. Porque esta decisión de pechar a Onda Curta de Radio Exterior de España, o bien, hay unas probabilidades que se tomó sin valorar las consecuencias, o se tomó conociendo las consecuencias y no importando las consecuencias. En el primer caso tenemos un gobierno ineficiente o incompetente, que toma estas decisiones sin valorar antes las consecuencias. En el segundo caso tenemos un gobierno insensible. Para mí, cualquiera de las dos cuestiones, probabilidades, es verdaderamente plausible, porque bien los conozco. Sé que hay ineficacia, incompetencia, pero también hay falta de sensibilidad. Si tenemos que depender de la sensibilidad de este gobierno, pues no hay más que recordar que en la propia ley de medidas de acompañamiento que se pretende aprobar, aprobase una vez más trasladar los costes a los más débiles. Porque se quiere aprobar o silencio administrativo negativo para todas las fases de la petición de ayudas para dependencia. Es decir, recortarle ainda más los dependientes que tengan que esperar por una respuesta de Xunta y si esta no llega, se considera que está denegada. Es decir, se condena a una persona en unas condiciones muy difíciles de vida a recurrir y a gastar más tiempo para que ustedes aforren los orzamentos de Xunta y poder presumir de números. Pero eso no es racionalizar, igual que esto de Radio Exterior de España no es racionalizar, es traspasarle o coste y o sufrimiento a ciudadanía para sacar réditos electorales que ustedes persiguen. Yo creo que esta medida se tendrá que reconsiderar. Pero sea una muestra más de poca capacidad de este gobierno de defenderos de abajo y de siempre optar por defenderos de arriba. Son 1,2 millones de euros que se aforran para eliminar a emisión en 80 países. Y ya digo, racionalizar una administración significa dar o mismo servicio dentro de lo posible con menor coste. Pero eliminar los servicios, eso no es racionalizar, es eliminar los servicios y traspasar o coste a las personas. Por lo tanto, lo que pedimos al Partido Popular que traslade al gobierno del Estado es a necesidad de que sigan y los marineros que están embarcados, de que la gente que está por el mundo adiante pueda seguir recibiendo un servicio también que mejora a sus vidas. Porque, voy a hacer una cita bíblica también, no solo de pan vivirá el hombre, nada más y muchas gracias.